Mi nombre es Malena Araúz y esta es una nueva versión del programa Culturando. Gracias a La Voz Universal Radio, al portal web de La Voz Universal TV y ahora en señal abierta en el canal Solo Noticias. En este programa, Culturando te presenta la historia del edificio más querido, apreciado y símbolo de nuestra ciudad, Santa Cruz de la Sierra. Estamos hablando de la Basílica Menor de San Lorenzo, con un rango catedralicio de arquidiócesis. No te pierdas este resumen gracias al esfuerzo de recopilación de datos e ilustraciones de la arquitecta Vivi Badani. Y no te olvides quedarte hasta el final para ver nuestra sugerencia de agenda cultural para la siguiente semana. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando. El programa Culturando es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. La Universidad Salesiana de Bolivia, subsede académica de Santa Cruz, abre sus puertas el 2022 a los profesionales cruceños. Ahora puedes inscribirte a los programas de posgrado y cursos de especialización que abrimos respondiendo las demandas del mercado profesional. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 708-41-534 o al teléfono fijo 3363-934. Universidad Salesiana, presencia de Don Bosco en el futuro de nuestro país. Universidad Salesiana de Bolivia, formando profesionales competentes, buenos cristianos y honrados ciudadanos. La Plaza 24 de Septiembre, escenario de tantas historias, con una protagonista en común, la Basílica Menor de San Lorenzo, o mejor conocida como la Catedral. Todo empieza el año 1605, cuando el Papa Paulo V determina la creación de la diócesis de Santa Cruz de la Sierra. Desde ese entonces pasamos por cuatro catedrales, hasta que se pudo cumplir con las aspiraciones de una catedral digna y duradera. En 1839 se inician las obras con el obispo Francisco León de Aguirre. Para el diseño y la ejecución se contrata al arquitecto Felipe Beltrés. La catedral representó todo un desafío, ya que las edificaciones en ese entonces eran casas de adobe, tabique y muy pocas con cubierta de teja. La construcción fue avanzando bien, hasta que 6 años después se juntaron muchos obstáculos, entre ellos la inestabilidad política, la cual condujo a una falta de dinero para poder continuar con la construcción, llegándose solo a construir 5 metros de altura del templo hasta el año 1903. Sin embargo, motivados por su fe y esperanza, cuenta la tradición que los cruceños, acompañados de la imagen de San Lorenzo en procesión, traían ladrillo y piedra para la fábrica, mientras bandas de música alegraban el trayecto. Durante más de 50 años, la población entera se esforzó en levantar hilada por hilada el enorme templo. En 1904, el obispo Belisario Santiesteban, acompañado por el auge económico que vivió Santa Cruz en esos años, se determinó a concluir la catedral, así que reunió a un grupo de ilustres ciudadanos, formando la Junta y contratando al arquitecto León Mousnier, quien respetó el diseño inicial y presentó algunas modificaciones, como ser la ampliación de la nave central, la elevación de la altura de naves laterales y la cubierta falsa abovedada, siendo esta una gran solución y además económica, convirtiéndose en una de las cubiertas falsas abovedadas más grandes del continente. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y tenacidad del obispo Santiesteban, quien realizó 5 visitas patronales por muchas comunidades, recaudando dinero para poder terminar la obra. El obispo recorrió más de 4.900 kilómetros por tierra y ríos. Esto equivale a un viaje hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Gran recorrido a pesar de sus 67 años, logrando recaudar en sus viajes el 40% de sus fondos utilizados, hasta la consagración de la catedral. El 60% restante salió del bolsillo de los mismos vecinos cruceños. En su paso, impartió los sacramentos realizando miles de confesiones, comuniones, confirmaciones y matrimonios. Para el año 1915, con la nave central concluida, el 18 de agosto se celebró la consagración de la catedral, es decir, se recibió la bendición del templo.
La noche del 16 de agosto, luego de bendecir los exteriores del templo, fue la primera noche iluminada con luz eléctrica en la historia cruceña, gracias a Percy Bolan y Genaro Fernández. Al día siguiente se bendijo los interiores del templo, abriéndose las puertas para el ingreso de las reliquias de los santos, custodiadas hasta ese entonces en la iglesia La Merced. 30 años después de su consagración, se recibió el financiamiento por parte del Estado para poder terminar las torres y revocar las fachadas de la catedral. 3 años después, estaban listos los campanarios y la fachada revocada como indicaban los planos. Pasó el tiempo y años después, se iniciaron procesos de restauración, ya que el revoque se encontraba deteriorado y necesitaba una renovación de maderamen. Y también había la intención de abrir los vanos del campanario. Con el retiro del revoque deteriorado, se descubrió el bello trabajo manual de los constructores, con más modelos de ladrillos, algunos especialmente diseñados para la catedral. Así es como se decidió dejar el ladrillo visto para su fachada. Entre otras restauraciones, se decidió dejar el cielo falso de madera a la vista, en concordancia con el criterio de la fachada. También se ampliaron losas marmoladas de color blanco, combinadas con baldosas negras. En medio de las restauraciones, el Papa Pablo V jerarquiza por segunda vez a la catedral, elevándola al rango de arquidiócesis. Y concluida la restauración, el Papa Juan Pablo II eleva el templo catedralicio a Basílica Menor, el máximo rango que cualquier templo católico puede aspirar, llamándose ahora el Templo Catedral Metropolitana Basílica de San Lorenzo. Con esto, nuestra Catedral Metropolitana pasa al selectísimo grupo del 0.23% de templos católicos que son Catedral, Basílica Menor y Sede Arquidiócesis al mismo tiempo. Y sumándose, por supuesto, como motivo de orgullo, el ser el edificio más querido, apreciado y símbolo de nuestra ciudad. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando. El programa Culturando es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. La Universidad Salesiana de Bolivia, subsede académica de Santa Cruz, abre sus puertas el 2022 a los profesionales cruceños. Ahora puedes inscribirte a los programas de posgrado y cursos de especialización que abrimos respondiendo las demandas del mercado profesional. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 708-41-534 o al teléfono fijo 33-63-934. Universidad Salesiana, presencia de Don Bosco en el futuro de nuestro país. Universidad Salesiana de Bolivia, formando profesionales competentes, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y en la agenda cultural para la siguiente semana tenemos Exposición Extracción, del artista Betzalel Maida Galicia. Él es un artista figurativo de nacionalidad boliviana-venezolana. Cursó estudios a temprana edad en la Academia de Arte de Ateneo en Valencia, para posteriormente complementar su formación en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Veral en Venezuela, además de ser parte del Programa de Coordinación de Cultura durante este periodo. Ha participado en exposiciones en Nueva York, Venezuela y Bolivia, y actualmente forma parte de la Fundación Roca Gravato en Santa Cruz de la Sierra, cumpliendo funciones como director pro tempore de la Academia de Artes Figurativas de Santa Cruz. Mediante esta exposición, Betzalel nos invita a explorar el mundo del barismo y de la cultura del café, desde la potencia expresiva de la neofiguración. Esta muestra estará disponible durante 2 meses hasta el 7 de agosto de este año, en instalaciones de la Casa Melchor Pinto. ¡No te la pierdas! Campamento vacacional de danza en la Casa Melchor Pinto. Inician las vacaciones escolares y la Casa Melchor Pinto prepara un campamento vacacional de danza para los más pequeños de la casa. Un espacio donde los pequeños podrán disfrutar de sus vacaciones con mucho movimiento y diversión. En este campamento podrán aprender danza urbana, jazz, street jazz, comercial, técnicas de baile para niños, introducción a la danza contemporánea, acrobacias, percusión corporal, desarrollo cognitivo y mucho más. Todo esto dictado por Hider Montero, dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años, iniciando este lunes 4 de julio a las 10 horas con una inversión de 350 bolivianos. No te lo pierdas. Para más información, contáctate con la Casa Melchor Pinto al 622-00056.
segunda exposición fotográfica de Toborochis en Flor de Santa Cruz de la Sierra. No te pierdas la inauguración de esta exposición el martes 5 de julio a las 19 horas, en su segunda versión organizada por Modo Fotografía. Además, contó con el apoyo de los activistas ambientales Eliana Torrico y Rubén Darío Azogue, quienes fueron jurados y seleccionaron a 33 fotógrafos que forman parte de esta muestra. No te la pierdas a las 19 horas en el Museo de la Ciudad Altillo Beni, calle Beni número 50. Y esto ha sido todo por hoy en el programa Culturando. Gracias a La Voz Universal Radio, al portal web de La Voz Universal TV y ahora en señal abierta en el canal Solo Noticias. ¡Hasta la próxima!